Estimado Tabito, usted es muy joven, pero sí, estaba esa propaganda que decía sube, sube, sube la espumita. No la conozco. Sube. El invitado de hoy seguro que la conoce, es mucho más grande que yo. Mucho más grande, sí. Mucho. Y más viejo también. No le puedo creer, en serio, ¿sí? Qué invitado de lujo, oye, nunca. Espectacular. Nunca mejor. Ese programa que empezamos, ¿cuál fue? Que dijimos, no, y el dólar estaba 22. Sí, estaba sí. Tayana, estaba hace. Hicimos la broma porque dice, no, 22, porque saluda, yo te dije, no, cuando terminamos el programa, olvídate que 22. Y tenía razón, no va sé. Va a estar por lo menos 23 porque me lo dijo Lilita, te dije. Bueno, Lilita lo dijo, claro. Tranquilo, que yo le creí. Con Mauricio. Ahora estuvo mandando tweets a Lilita de, no sé, de la vida, qué sé yo, cualquier cosa. No. Ha perdido el rumbo. Quisiera empezar el programa diciendo cuánto está la cotización del dólar, pero no lo sé. Imposible, imposible. Bueno, bailando sobre el Titanic, se llama esto. Que de todo el mundo, mire, yo quería hacer algún comentario. La semana pasada fue escandaloso, sí. el tema de los últimos 10 días, el tema del flan, y la que berretiza el debate político en la Argentina. Pero el ejemplo que daba este miserable que se refirió, que habló del flan, decía, es como que se te quema la casa y la gente pide flan. Mira, una de esas cosas era cierta. La casa se está quemando. La casa se está quemando porque la prendió fuego el dueño de casa. Yo no sé si estará por cobrar un seguro, si la tenía asegurado o qué, pero la casa se está quemando. El problema es que la casa de todos, y recién hablábamos, que hay como una llamativo en algunos sectores, yo, bueno, ¿qué pasa? Se dispara. No es para tener euforia. La verdad que no es para tener euforia, porque nos lleva puesto a todos esto, pero fundamentalmente a los que más sufren, a los más humildes, porque esto impacta directamente en el precio de los alimentos, directamente. Y cuando uno sabe que hay un hermano en la patria que no tiene para morfar, no se puede poner contento, gobierne quien gobierne. Estos son los reyes del cinismo, de la hipocresía, de la mentira y del autoritarismo. Hace rato que venimos diciendo que este es el gobierno más autoritario de la historia democrática argentina. El más autoritario y que está poniendo en riesgo, como también decimos hace tiempo, el Estado de Derecho. Ahora, ninguno de esos motivos para nosotros son, ninguna de esas explicaciones para nosotros son motivos de festejo. Este es un proyecto político al cual hay que derrotar institucionalmente. Exacto. Y si se aceleran los tiempos, habrán encontrado un mecanismo institucional para resolverlo. Pero a mí no me da alegría que el dólar se vaya a 40, 45, porque los que sufren son los que menos tienen. Y estamos en manos de unos inescrupulosos que además son ineptos. Y un párrafo aparte quería agregar por el rol de los medios de comunicación que vienen llevando adelante desde por lo menos 2 años y medio con esta gestión, que no advierten sobre los problemas económicos que esta gestión estaba causando. Y quería traer el recuerdo de una tapa de Clarín del 8 de septiembre del año 2001. No es para comparar la situación, sino para reflejar cómo los medios actúan. Clarín decía, el 8 de septiembre del 2001, ya llegan 6.290 millones del Fondo Monetario. Es plata fresca y está disponible. 3 meses antes de la debacle del 2001. Bueno, igual quédense tranquilos porque ahora les vamos a contar todo lo que tenemos para este programa. Y además quédense tranquilos porque Bonadío ya la citó a la yegua para que declare. Pero bueno, por suerte la presentación del programa no la vamos a hacer nosotros, sino que la va a hacer el gran Axel Castellón. Nuestro cantautor criollo. Adelante, Axel. Gracias, Mils. ¿Y cómo anda Tabito hoy? En Estridente Sonó presentamos un informe sobre el aumento de la pobreza y la exclusión social en la Argentina de Mauricio Macri. En nuestro informe urbano te contamos las protestas de los vecinos ante el proyecto de urbanización del gobierno porteño. Hoy nos acompaña Roberto Feletti, secretario de Hacienda de La Matanza. Y dice Lilita que al final del túnel hay luz, pero se viene el nuevo aumento, así que probablemente nos quedemos a oscuras. Muy bien, ojo, porque cuando se apaga la luz, que se enciende. Opa. Escuchame, esta la conocía. Esta la conocía. Bueno, ¿viste la foto que teníamos de Feletti corriendo bien, maratones? Bien, ¿eh? Hoy va a estar corriendo maratones. Está siguiendo de cerca la corrida, ¿viste? Empezó con una corrida, una tormenta. Escuchame, todo este plan salvaje que están llevando adelante de destrucción de la industria, del aparato productivo, del salario, de la soberanía, todo eso, bueno, impacta en distintos sectores que cada vez se ven más involucrados. Hoy nosotros estamos haciendo este programa día jueves. Para la tarde de este día jueves está convocada una gran movilización del mundo universitario. Hace un mes en la República Argentina que no hay clases en las universidades.
Son 190.000 docentes universitarios de las 57 universidades de todo el país. Son casi 1.600.000 alumnos. Sumale los de los colegios secundarios, que no han tenido clases. La destrucción es uno de los principales objetivos a destruir por el gobierno de Mauricio Macri. Yo en este punto quiero decir algo. A lo largo de la historia argentina, cada vez que el movimiento universitario tuvo una actuación tan importante como la que va a tener hoy con esta movilización que va a ser multitudinaria, cada vez que eso sucedió, se marcaron puntos de quiebre en la historia argentina. Podemos hablar de la reforma universitaria, podemos hablar del cordobazo, más acá en el tiempo podemos hablar de los días escasos que duró López Murphy cuando quiso aplicar un ajuste. Guarda el Cristo que es de palo, porque la movilización de los trabajadores, las que se vienen sosteniendo desde hace muchísimos meses en Argentina, desde enero del 2016, son una cosa y marcan un nivel de protesta. Ya cuando salen los sectores medios, que forman parte sustancial de la alianza que entronizó a Macri en la presidencia de la Nación, la cosa empieza a cambiar, ¿viste? Porque los sectores medios crean opinión, consumen, mueven otras cosas, y hoy encima me está corriendo atrás de... Atrás del plátano verde. Claro, bueno, hablábamos del aumento del dólar. Ayer hubo una reunión del ministro Finocchiaro, ministro de Educación Finocchiaro, con los gremios que representan a los trabajadores universitarios. La oferta sigue siendo del 15%. Le agregan algún plus mínimo, ínfimo, insignificante, pero siguen ofreciendo un 15% de actualización paritaria. Vamos a lo importante, Tabito. Sí, que por suerte no lo vamos a decir nosotros, sino que lo va a decir el Tano Seminara, que te tira la posta en 6, 7 u 8 noticias. Gracias, chicos. Sí, acá estamos de nuevo con 6, 7 u 8 noticias con los titulares más importantes de la semana, que como siempre decimos, como decía Maica, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, Dicen reparar el asfaltado dañado por los trabajadores de astillero. Dejaron todo astillado, ¿viste? El asfaltado, los astilleros. Va a costar 25 millones de pesos reparar ese asfaltado. Dice que muchos relacionan el asfaltado con la política de Macri, ¿viste? Porque dicen, por ejemplo, le dicen a Macri, asfaltado a tus promesas electorales, asfaltado a tus principios, asfaltado a tu palabra, etcétera, etcétera. 25 millones por un asfaltado. Dejate, ¿cómo es esto? Arriba la mano, esto es un asfalto, te dice. Dejate, probá. Tu Duhovne pidió otros 3 mil millones de pesos al Fondo Monetario. Pidió más plata, se la dieron, Duhovne fue ahí, le dijo a Christine Lagarde, necesitamos 3 mil millones más de dólares. Oh, vinieron a pedir plata. ¿Les entiende el francés mío, más o menos? Sí. Más o menos. A pedir dólar. Dice, sí, dale. ¿Quién vino a pedir? Dice, vino Duhovne. Dice, dale, dale, pobre hombre. Dice, vive en un baldío. Dice, ¡sí va! El dólar siguió subiendo, sigue trepando y hoy el ministro Peña la mañana dijo que no es que sube permanentemente, a veces sube, a veces baja, está como en un sube y baja. Acá está el ministro Peña. Acá está. Acá está el ministro Peña. Sí, en un sube y baja. ¿Qué cosa a veces la política que toma o la economía, digamos, toma el lenguaje de plaza, ¿no? Porque usted póngale, dice, el dólar está en un sube y baja, ¿no? Los jubilados tienen que amacarse para llegar a fin de mes. La bolsa hizo plaza, dice. Para buscar laburo tenés que dar vuelta como una calecita. Los docentes se fueron al pasto y la sensación nuestra, es que estamos permanentemente en un tobogán, ¿viste? Dicen que Finocchiaro declaró que existe en Argentina una alianza Kirchner-Trotskista. ¡Kirchner-Trotskista! Está en pedo el tipo. La alianza es trotsko-kirchnerista, que es distinto. Aparte, ¿cómo vas a usar esa palabra con lo que le cuesta al presidente decir mamá? ¿Cómo hace para decir trotsko-kirchnerista? Dice, viene el aumento de las entradas generales en el fútbol. Van a costar 400 pesos. Bueno, esto es este diario de ayer. De 400 pesos, ahora vamos a ver. Entradas generales. Se le llaman generales, ¿sabes por qué? Porque los únicos que van a poder entrar a la cancha son los miembros de las Fuerzas Armadas. Mirá lo que es. Otra información dice, hallazgo histórico de restos fósiles de una mujer. Sería cruza de dos grupos extinguidos hace 40.000 años, dice Clarín. Dice, buscarán rastro de ADN para detectar, para tratar de identificarlo bien. Dice, y si no da resultado, se van a llamar a una señora diva de los almuerzos. Se pinta de edad de tirar. Era una rueda de reconocimiento, por ahí la mujer lo saca. Dicen que... Dijo Patricia Bullrich, debemos estar a la altura de países que lograron recuperar el dinero de la corrupción. Está bueno, tendremos que estar a la altura de los países porque hay una lista de países que recuperaron el dinero de la corrupción. ¿Quiere que le dé la lista? Bueno, se la doy. Ya terminé. Otra información dice, colegio secundario de Córdoba, alumnos pusieron
una pastilla de Viagra en los sándwiches de los compañeros. Se descompusieron, los chicos volvieron. La verdad, mire, se lo voy a decir. Esto es una vergüenza. La verdad que esto, quiere que le diga una cosa, a la educación pública la deja muy mal parada, ¿eh? Esto fue todo, país. Ya volvemos con más información y más de todo. Contento, ¿no? Con River. River te da más alegría que la economía. River ayer jugó como una suerte de Francia en escala. Le entregaba la pelota a Racing y retrocedía ordenado y contraatacaba, tapaba todos los espacios, llegábamos con 5 al área. Hace mucho que no lo veía River. Esa es la mirada de la pedagogía del oprimido, perdóname que te diga. Puede ser, puede ser. Como la comparación con Francia. No, bueno, pero Francia tiene Mbappé, tiene... Tuití, bueno. Digo, no. Bueno, no. Contanos quién sos. Roberto Feletti. Esencialmente soy un militante político, un peronista por nacimiento y después por mucho tránsito por muchos lugares. Y me tocó ocupar la función pública siempre en el quehacer económico. Fue un gran orgullo estar en el quehacer económico en los dos mandatos de Cristina. Creo que difícilmente pueda superarse ese grado de realización, digamos, de lo que uno creía, pensaba, imaginaba, más allá de los errores que sin duda se cometieron, pero sí, fui muy feliz en ese periodo. Bueno, eso es importante, recordarlo así. Y decime una cosa, te presentás como militante político y no como economista. O sea, tu primera definición es... Y porque vos primero sos militante político. Después, si fuera economista, podría ser un tipo que trabaja en algún lado para ganarse la vida, mejor o peor. Pero vos sos un militante político. Después, porque tenés un atributo técnico, lo ejercés como militante, con la convicción del militante político. Digo, sos un tipo de superestructura. Tampoco sos alguien del territorio, ¿no? Claro. Digo, o que tenés una representación en un frente de masas. Sos un militante político que tiene una serie de conocimientos técnicos que, bueno, en determinado momento fueron apreciados por quienes definían el poder en la Argentina, el poder político. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié... en el Capital. Yo estudié en Capital, yo estudié el secundario en el Carlos Pellegrini y después me recibí de contador público en la UBA. Ajá. En el Pellegrini hoy no podrías estar estudiando, por ejemplo. ¿Por qué? Y en el último mes, por lo menos, no. Ah, bueno, digo, bueno. Mira, la agresión al segmento universitario, como al segmento sindical, como a los sectores sociales, es típico de estos modelos, así que es cierto. ¿Y de qué barrio sos, Roberto? Mira, yo nací en Coblan y toda la vida vivimos, mi familia toda la vida fue de Palermo. Ajá. Sí, toda la vida estuvimos en Palermo. De hecho, hoy estoy un poco más hacia el norte, más en La Prida y Charcas, pero sí, siempre por ahí. Bueno, acá en este momento yo te pregunto, porque has caminado a las villas, sos ministro, sí. de no es ministerio, son secretarías, ¿no? En La Matanza. ¿O? En La Matanza sos secretaría, sí. Bueno, sos secretario de Economía, de Finanzas. Y también en la ciudad me tocó ser. En la ciudad fuiste, sí, funcionario en la Nación, fuiste ministro de Economía en la Nación, sí, sí, funcionario, sí. Del Banco Ciudad, Nación. O sea, que has caminado a las villas. Sí. Y en La Matanza seguramente con sí. Verónica debes estar. Sí. ¿Qué es una villa para vos? Y para mí es un emblema de humillación como sociedad y de propio fracaso, digo. Digo, no. Uno puede encontrar y rescatar la dignidad de quienes viven, su lucha, sus cotidianeidades, darle épica, pero en realidad es un fracaso nuestro como sociedad integrada. Digo, yo lo vivo así, no lo vivo como un hecho... Está bien, puede ser parte del paisaje urbano. Yo incluso te comentaba antes la integración de lo que puede ser la Villa 31 con Puerto Madero como sector de proveedor de servicios. Todas esas cosas las podemos definir. Pero la realidad es que para nosotros es un fracaso como sociedad. Bueno, ahora sí, bienvenido oficial al estudio Néstor Carlos bien. Kirchner. Un honor estar acá. Roberto Feletti, qué alegría tenerte, gran amigo. Recién nos encontramos con Roberto y rememoramos tiempos de hace... Algunos meses atrás. Cuando salíamos, hacíamos el programa en FM La Tribu. Así es. Y a veces decíamos, a veces teníamos para media luna. Y a veces no. Éramos jóvenes, muy adolescentes. Éramos más jóvenes, éramos más jóvenes. Había pasado ayer nomás. Ayer nomás. Che, ayer nomás y Mori. Qué suerte que invitamos a un economista hoy. Sí. A un militante sí. Político, economista. Sí. Roberto, yo... En este momento, por lo general, hablamos de la cuestión personal y demás, pero la verdad que está la cosa muy, muy caliente. Y yo decía recién en la editorial, en esa suerte de comentario,
inicial de la preocupación que me da por los más pobres, ¿no? Vos estás como ministro de Economía, como responsable de la economía de La Matanza. Y mirá, nosotros estamos teniendo este semestre una aceleración de la demanda de asistencia social. Fuerte, ¿no? Ponele, te pongo un indicador de 12.000 kilos de carne al mes a los comedores, ya estamos cercanos a 20 y la proyección da más. Y empezás a encontrar del otro lado la retracción de los proveedores, las dificultades para tener precio, sobre todo en alimentos frescos, carne, verdura, pan. Y el escenario hoy, con el dólar así, con el Banco Central que acaba de meter la tasa de interés en 60%, es un escenario que yo anticipo de crisis de abastecimiento y crisis de cadena de pagos. A ver, alguien que hoy nos está viendo, que tiene un stock, ¿qué hace? ¿Lo sale a vender? Y el que no lo sale a vender, ¿qué hace? Lo aguanta y tiene que ir a cambiar un cheque al banco y le cobran ¿cuánto? Si el 60 es el piso, ¿cuánto es? Entonces, es muy grave lo que está pasando, es muy grave que el jefe de gabinete haya hablado para enrostrarle a todos los argentinos que ellos vinieron a refundar el país y después no pueden controlar el dólar. Es muy grave que uno de los voceros del gobierno anoche en un programa era Alfredo Casero. Digo, es muy grave lo que está pasando, es muy grave en términos de, como te decía antes, pagos, abastecimiento. ¿Cuál es el precio mañana en un supermercado del litro de leche, del kilo de pan, del kilo de carne? Me quedo con esto que decías al comienzo, cuando arrancaste, digamos. Ustedes en el municipio compran alimentos para darle de comer a cuánta gente. Mirá, nosotros son, y es la gente que llegue, nosotros en el 2015, cuando en diciembre del 2015, prácticamente habían cerrado hasta los merenderos. O sea, funcionaban algunos comedores, algunos merenderos. Los chicos comían en la casa, digo. Hoy hay funcionando 120 comedores en todo el municipio. Y estamos previendo comedores, sin contar lo que es las viandas de escuelas, las escuelas técnicas, que son 14.000. Y estamos previendo, o por lo menos la intendenta está previendo, llegar a 200 comedores. La otra vez tuvimos una reunión en el tema escuelas, donde vino el responsable de las escuelas confesionales, las escuelas religiosas católicas. Ellos tenían un sistema que daban una merienda a la tarde porque tenían sistema de doble escolaridad. Solo un 30% de la matrícula tomaba la merienda a la tarde porque, bueno, retenían al chico en la escuela hasta que el padre lo viniera a buscar. Ahora prácticamente están en el 80%. O sea, aunque lo pueda venir a buscar, lo deja que tome la merienda. Entonces, esa situación con este panorama de hoy a la mañana se va a agravar mucho. Sumado eso al recorte que el gobierno tiene planificado para provincias y municipios, ¿no? Bueno, pero es que eso es disparatado lo que está pasando acá. Porque vos tenés, te tomo La Matanza. La Matanza es un distrito heterogéneo que tiene una gran zona residencial que es Ramón Mejía, una gran zona industrial que es Juan B. Justo y una zona más de economía informal hacia González Catán, La Ferrer, Río del Pino. Eso funcionaba. Éramos un distrito de industrias protegidas, calzado, textiles, metalmecánica, con buen nivel de empleo, buen nivel de ocupación. Y un sector informal que también, cuando ese sector funcionaba bien, se subía al tren. ¿Por qué? Por albañilería, plomería, chicos que se empleaban en gastronomía, en comercios. Bueno, cuando vos rompés ese sector formal, empieza a caer el empleo formal, automáticamente se duplica el empleo informal. O sea, se cierran restaurantes, se cierran... ¿Por qué? Porque metiste a la gente en economía de subsistencia. Es decir, estos dos años, Cambiemos llevó a la gente a que el ingreso familiar solo sirva para pagar la luz, el gas, moverte y comer. ¿Sí? Yo te doy, mirá, acá... Sin energía barata y sin alimento barato no hay mercado interno. No, claro. Acá hay... Que nuestro gobierno consiguió con errores, con el teléfono de Moreno, con los precios cuidados de Axel, con los subsidios de debido, lo que fuera. Pero vos, energía barata, gas para cocinar y calefaccionar, luz y lo que era alimentos baratos, los tenías. Vos mirá, producción industrial PYME cayó 7,3%. Tremendo. ¿No? Algunos datos, uh-huh. ¿No? La inflación va a ser la más alta. Sí, sí. Pero en esto que tomás hablás de la energía, porque, por ejemplo, viste que estuvo Macri en esta semana
con Paolo Rocca, que extrañamente no fue víctima de ningún llamado de Bonadío, ninguna detención como otros empresarios. Entonces fueron con Tecnopetrol a Vaca Muerta. Sí. Y ahí el presidente entró otra cantidad de cosas, pedir un aplauso para el asador, no para Aranguren, ¿no? Un aplauso para Aranguren, que la primera medida de Aranguren fue comprarle combustible, gas a Shell Chile, de la cual él era accionista. Sí. Bueno, una maravilla. Pero entonces dice el presidente, ahora vamos a empezar a exportar. Y tiene que ver con esto que vos decías. Argentina en un momento donde tuvo necesidad, efectivamente había un retraso en la política energética, pero tuvo necesidad de importar porque había una ocupación, de la ocupación industrial estaba a pleno. Hoy tenés un 40% ocioso. Claro, vos pensá, yo cuando estaba en el Ministerio de Economía, en el 2011 nosotros habíamos llegado a un nivel de ocupación industrial del 82%. Y todos te decían, llegan al 85% y es un estrangulamiento del aparato productivo. Hoy ese 82% que habíamos llegado en el 2011 está por debajo del 60%. Claro. 58%. Claro que te sobra energía. Claro que puedes exportar gas. Pero es que, a ver, cuando el gobierno nuestro llegó en el 2003, la generación secundaria electricidad eran 18.000 megavatios, nos fuimos con 26.000 generados. Está bien, una parte importante había que importar fue el oil, es cierto, y gas metano para funcionar las térmicas. Ahora, más que reciclaste energía nuclear, que no estaba. Ahora digo, ¿estás en un escenario hoy de deterioro absoluto de la capacidad de compra de las familias? No llegan a fin de mes. Digo, ya no estamos discutiendo esta barbaridad que dijeron del flan. No llegan a fin de mes. Roberto, cuando uno escucha a Mauricio Macri, que sale a hablarle a los mercados y los mercados le terminan dando la espalda, aumenta el dólar, hoy habla Marcos Peña, exactamente lo mismo. Digo, ¿cuánto hay de intencionalidad y cuánto hay de mala praxis del gobierno en esta situación? Mira, varias cosas que se mezclan. El gobierno leyó el mundo muy mal. El gobierno leyó el mundo muy mal, se aferró a una idea. Por supuesto, en ese marco hubo beneficios, porque de la economía argentina en el 2016-2017 faltan 63.000 millones de dólares. Yo no sé si son los 36.000 los 3 PBI que nos robaron, pero de acá, visto en la cifra del Banco Central, bien cuantificado, faltan 63.000 millones de dólares, que se fueron por importaciones, por turismo, por pago de dividendos al exterior, por intereses de deuda y directamente por fuga. Por fuga se fueron, por atesoramiento, 30.000 millones de dólares. Y 33.000 se fueron por todos esos 63.000 millones de dólares sacaron de la economía argentina en el 2016-2017. Y ahora, a julio, se fueron 9.000 por la cuenta corriente, que es el giro ordinario de dólares, y se te fueron 23.000 por salida de capitales. Entonces digo, no hay cuerpo que aguante. Primero, ahora, es cierto que los tipos además creyeron y se aferraron a un esquema de apertura comercial y de apertura financiera que era inviable. Porque hasta en eso el peronismo para hacer un modelo de apertura es mucho más sólido. Digo, vamos a hacer un menemismo tardío acá. Pero, la posibilidad de tener un shock de modernización económico, como ocurrió a principios de los 90 en el primer gobierno de Menem, sobre la base de una apertura importadora y cierto grado de apertura financiera, tenía que ver con que el mundo iba para ahí. Y el comercio internacional crecía. Ahora, en un contexto donde el mundo revisa el multilateralismo, Trump patea el NAFTA, patea el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, Inglaterra se va del Brexit, vos te vas a mandar a abrirte. Y bueno, hablando de abrir, vos vas a tener que abrir ahora una, no te preocupes, una sección, claro, una parte. Estas figuritas que tenés acá, estas calcomanías, con imágenes de grandes patriotas, luchadores por la emancipación latinoamericana, la idea que elijas alguna y engalanes nuestro termo. Y nos cuentes, ¿no? Por supuesto. Se viene el paro, ¿viste? Se viene el paro. Mientras él elige. Ahí CGT anunció, costó, para que esta CGT vuelva a anunciar un paro. Sí. 25 de septiembre. No, 25 de septiembre. Y la CTA con el 21, la multisectorial 21F, que Hugo Moyano y Correa. CGT para de 24 horas para el 25. Exactamente. CTA dice 36 horas con movilización. Con movilización. Bueno, pero 25 de septiembre. No, muchachos. ¿De qué? ¿A cómo venimos? Los años se cuentan en días. ¿A cómo venimos? No sabemos a qué volvemos a participar. Mirá, yo elegí el abrazo de Perón Balbín. Upa, a ver, mostrarle a una de las cámaras. Por varias cosas.
A ver si tira un plano bien, bien. Llega, llega el plano. Sí. Perón, Balvin, me sorprendiste, ¿eh? Mira. Un ganchito ahí abajo, por favor. Bien la producción con esa imagen también, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. ¿Sabes por qué? Si bien esto terminó mal, yo que me crié en una casa peronista y tenía en ese momento que ocurrió, era el año, yo tenía 15 años, yo vi en mi casa mucha esperanza y el abrazo Perón-Balbín despertaba mucha esperanza de que, bueno, que la Argentina se reencontraba toda y que un proyecto nacional y popular iba a cristalizar. Terminó mal, pero fue un momento de mucha esperanza, mucha... Ahí no estoy pudiendo, ¿te das cuenta? La sí, edad, sí. ¿Viste? Pará. Le vamos a contar a la ahí gente está, que ahí podemos está, abrirlo. Ahí va. Ahí sale la... No se quieren despegar, pero la verdad. Déjala ahora, sigue la hora. Se abrazaron, no se despegaron nunca. Para, terminame la idea, porque está buena. No, la idea hoy... Digo, que algo haya salido mal en ese momento no quiere decir que necesariamente vaya a salir mal ahora. Claro. Hoy me parece que Argentina necesita un gran frente nacional, popular, democrático, como dice Cristina. Y creo que una forma de emblematizarlo es esto. En ese momento se soñó que Argentina podía salir para adelante. Después no ocurrió, está bien, digo, qué sé yo. Fue agasado deliberadamente, ¿no? Ese esquema. Pero que Argentina podía salir adelante sobre la base de la convergencia de los grandes partidos populares. Que, digamos, el abrazo Perón-Balbín, si querés, fue bastante mejor que el Pacto de Olivos y el abrazo de Menem, sí, con Alfonsín, claro. Porque ahí era un sistema político, claro, que claudicaba frente al neoliberalismo y Menem y Alfonsín habrán pensado que creaban un sistema político por 30 años y reventó todo en el 2001. Y bueno, fue agasado por una dictadura, pero fueron momentos... Este abrazo significaba que parecía que los modelos... que el esquema de partidos populares convergía hacia una salida... en un momento difícil del mundo y de la Argentina. Bueno, no ocurrió. Pero me parece que no haya ocurrido no quiere decir que no puedo renovar la esperanza ahora de que ocurra, y me parece que es el momento para que eso ocurra. Y bueno, y todo lo que va a seguir ocurriendo después de la pausa. Sí, claro. Volvemos enseguida. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. La labor del Ministerio se orientará a contribuir con la meta de pobreza cero. ¡Cambiemos! 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 Que no es un eslogan de campaña. ¡Pobreza cero! ¡Pobreza cero! Hoy es un eje de gobierno. Macri repite... pobreza cero, eso no existe. Eso es como abrir una embajada en Júpiter. Acabamos de cruzar el umbral del terreno espacial más peligroso del sistema solar. Hoy, en cambio, son la familia entera, padre, madre y sus pequeños, quienes viven en la calle. Los padres trabajan en algún oficio, como electricistas, obreros de construcción o cuidando carros. Y es que justamente ha decaído el empleo en la construcción y otros servicios, por lo que alternativas no tienen. Según un reporte de diario El País de España, informa que en Argentina, solo durante el primer año de gestión de Macri, hay 1,5 millones de nuevos pobres y 600,000 indigentes, sobre todo por la inflación y recesión. Ya el año pasado habíamos detectado 4.394 personas en un censo que hicimos con 500 voluntarios recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires, sí, y agregando las personas que están en los paradores, que deben ser contempladas porque están allí de manera transitoria, ascendía la cifra ya el año pasado a 5.872 personas. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Lilian. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Progreso para todos. Mientras tantos pibes van a comedores, desayunan media vainilla con mate cocido, almuerzan por ahí un guiso, comen fideos, comen arroz, fideo arroz, porque es lo que más rinde. Nos volvemos a encontrar
con un viejo conocido. Regresaron los clubes de trueque. De todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, principalmente, se ve cada vez más gente, familias enteras viviendo en situación de calle. Macri admitió hoy desde Jujuy algo que todos imaginamos, algo que todos palpamos y que tiene que ver con un aumento de la pobreza en la República Argentina, Mariana. Lamentablemente, con esta devaluación que tuvimos, trajo un rebote en la inflación y la inflación es el mayor generador de pobreza. Con lo cual, lamentablemente, vamos a ver que parte de lo que habíamos conquistado como reducción de pobreza lo vamos a perder. Sí, porque los visito, porque recorro, porque hablo, lo que significa estar en la pobreza. Y... bueno, tenía un eslogan de campaña y de gobierno, ¿se acuerdan? Cuando empezó la presidencia de Mauricio Macri, que era justamente pobreza cero, hoy lejos quedan. O sea, 4 de cada 10 niños a principios de año vivía en situación de pobreza. Lo que quizás socialmente no se sabe es que la situación de calle provoca muertes. Tenemos un promedio de casi 100 muertes anuales en toda la ciudad de Buenos Aires. Es muy alto esto, es terrible. Con respecto a la pobreza, el Observatorio de la Deuda Social Argentina advirtió que actualmente están en esa situación el 33% de la población, muy lejos del 25.7% que el gobierno había presumido en marzo pasado. Estuve con el secretario, con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Ellos asisten con comida a todos los comedores o no? Me gustaría que vayas a visitar el comedor. Me gustaría que vayas a visitar el comedor. Esta frase del flan y la marcha del flan y el apoyo del flan. Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Está? Vienen los 12 y dicen, ¡queremos flan! ¡Queremos flan, papá! Esa fotografía de Macri está una provocación absurda. Hay que decirle a Macri que la gente no quiere flan. Quiere empezar por el pan. La gente no está criticando, no pide flanes. La gente pide poder llegar al 15 del mes y la gente pide desesperadamente porque no le alcanza, porque las cuentas no le cierran. Y hablando un poco de números acerca de la pobreza cero, cero sería una nota que le quedaría muy bien a la gestión del gobierno en materia de pobreza, porque bueno, según datos de la UCA hay un 33% de pobreza, aumenta considerablemente, y una familia tipo necesitó en julio 20.134 pesos para no ser pobre y para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos necesitó 8.118 pesos, un 34% más que en el año 2017, cuando también necesitaba 15.000 pesos para no ser pobre. Esto, estamos hablando de un año para atrás. Estos datos son de julio. O sea que con este aumento del dólar ya queda completamente desactualizado y empeora. Las ventas, Clarín, nota de Clarín, dice, caen la 10% de las ventas en los super de los barrios populares. En Clarín, imagínate lo que es la verdad, ¿no? En julio cayó 17,1% la compra-venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. La economía, ya dijo Duhovne hace 2 días, sí. Imagínate, no sé cuánto va a decir, que va a caer 1% cuando habían pronosticado que crecía el 3,5%. 3,5% está en el presupuesto, ¿sí? Bueno, ahora, hay que ver y hay que entender alguna cosa, que es cómo el mejor equipo de los últimos 50 años te produce, primero, una economía más chica que la que recibió, cifras oficiales del INTEC, cayó 2,2 en 2016, sube 2,9 en 2017 y ahora va a caer, con lo cual el crecimiento es caída, se achicó la economía. Entonces, se te achicó la economía. El desempleo que recibieron, medido por ello, era el 6, está en el 9 y va camino al 12. Duplicaron el desempleo. Medido por ellos, explícalo, porque es importante de saber esto, ¿no? Digamos, porque el dicen, INDEC, dicen, el gobierno anterior no sé, el INDEC. El INDEC de Todesca dice que el desempleo de la última medición de octubre del 2015, que se mide en marzo y en octubre del 2015, era 5,8. Dije 6 redondo. Sí, sí, sí. Y ratificado por los datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En marzo, la medición de marzo da 9,1. Y vamos camino a 12, seguramente. Entonces, tenemos una economía más chica, un desempleo que es el doble. Muy bien. Una inflación medida por la Ciudad de Buenos Aires en el 2015, 23%. La Ciudad de Buenos Aires. Hoy 40. Es una inflación del 23 al 40.
y deuda, que eran 40 puntos del producto, el coeficiente de endeudamiento entre pública, privada, buena parte nuestra eran C, Banco Nación, Banco Central, pública y privada 40, hoy está en 62. O sea que tenés 50% más de deuda. Tenés el doble casi de desocupación en la proyección, el doble casi de inflación y la economía es más chica. ¿Cómo? Contame cómo hiciste. Las dos grandes crisis de la Argentina, porque esto es lo grave a dónde vamos, porque se habla de supercrisis. Hiperinflación en el 89. Vos tuviste una inflación altísima, pero el desempleo era el 5%. O sea, inflación muy alta, desempleo bajo. 2001, desempleo muy alto, 23%, pero la inflación estaba contenida por el 1-1. O sea, prácticamente del 1-1 durante 10 tenías una inflación. Claro. O sea que los golpes a los ingresos venía porque perdiste el empleo o venía porque tenías empleo y no te alcanzaba el sueldo. Ahora tenés inflación y desempleo. Dos dígitos de inflación, dos dígitos de desempleo. Hay que hacerlo eso, ¿eh? Y recesión. Hay que hacerlo. Se la llevaron. Esto sí que se la llevaron todas. ¿Se la llevaron todas? Sí, se la llevaron todas. Tenemos. Es increíble, es increíble. Ahora, el tema es qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, no sé, pregúntela. ¿Cómo termina? ¿A dónde se define? Pregunta, ¿no? Sobre Dios. No, claro, porque esto va a el deterioro. Por eso yo elegí Perón Balbín. Claro, es que el tema es claro. el Frente Patriótico es una tarea indelegable de la dirigencia política argentina. Es urgente porque los niveles de endeudamiento que está dejando este gobierno, de destrucción del aparato productivo, no es que vos digas, esto es muy bueno, esto último que señalás, de la asimetría en las crisis. En las crisis. En el 89 o en el 2001, la asimetría que había en los procesos. Acá es todo junto. Entonces vos tenés destrucción del aparato productivo, naturalmente destrucción del consumo, falta de empleo. Endeudamiento, o sea que tampoco vas a poder salir a tomar crédito no. A futuro, porque ¿quién te va a prestar? Aumento de precios. Por las nubes, digamos, la situación es realmente escandalosa, ¿no? Tremendo. En fin, tenemos una conexión. Sí, tenemos. Por ahí no lo puedo explicar, ¿eh? Capaz que sí. ¿Algo para dónde va? ¿Quién es? Luis Falluto. Cambio. Hola. Sí. Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo cambio, dice? Hola. ¿Cambio, juez? ¡Cambio! ¡Cambio, juez! Somos de Cambiemos, estamos en el cambio. Sí, sí. Era por eso. Claro, acá estamos fíjese, el Banco Central. Tenemos el Banco Central. El Banco Central. ¿Qué lo están cuidando? No, estamos viviendo acá, vio, como uno siempre en la brecha, vio, como estamos. Ya volvieron a poner ya la oficina que funcionaba ahí en el piso 11 del Banco Central, con la oficina del FMI. Exactamente, sí, señor. Ya la volvieron a poner, ¿no? Claro, ¿va bien eso? Sí, ¿qué quiere que le diga? Bueno, aprovechando que estaba el dólar barato, claro, para comprar algo y vender. ¿A qué hora compró? Está re barato. Le digo, el dólar, la gente se queja. ¿Sabe cuánto está un morrón? Un dólar. No, mire si será barato el dólar. Es verdad. Está bien. Claro, sí, sí. Aproveche. A ver, el economista Valerdi dice que Argentina está en el Titanic y usted está comprando dólares. Sí, porque es así, está bien. Puede ser que Argentina esté en el Titanic, pero el dólar es flotante, ¿vio? No se hunde. Claro. Ojo, porque eso empezó a hacer agua, vio que se fue un poco a pique. Exacto, El problema es que acá en agosto, en Argentina, el consumo bajó estrepitosamente, como el Titanic, ¿no? El consumo bajó con respecto, el consumo de agosto bajó con respecto a julio, pero va a aumentar mucho con respecto a septiembre, ¿se da cuenta? Escúcheme un cachito, le voy a decir, porque estamos con visitas acá en el estudio, como toda la semana, le tengo que contar. Estamos con un economista, el secretario de Finanzas del municipio de La Matanza, ha sido funcionario de la Nación, del Ministerio de Economía de la Nación, del Banco Ciudad. Estamos con Roberto Feletti, hablando con Luis Falluto. Luis Falluto es el primer hermano de acá, es el funcionario que se encarga de todo el crecimiento invisible, digamos. Entonces sale por todo el mundo. Ahora tiene una tarjeta muy larga. Sí. Así que bueno, acá lo presento. ¿Tienen alguna medida para paliar la crisis? Primero un saludo para... Hable, por favor. Muchas gracias. Entre colegas. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Está en la línea, aparte, vio Feletti, como llama Alejandro Vanoli, Kiciló, todo pobre gente que tuvo que caer en la escuela pública. La educación pública. No es fácil. Dígame, Falluto, le decía, ¿tienen alguna medida para paliar esta crisis? Para paliar esta crisis, sí, tenemos pensado algunas cosas. Primero, esperar
que aparezca algún nuevo familiar de Kirchner, ¿vio? No, me cree, canasca nuevo, estamos investigando. ¿Qué algún cuaderno, algo. Lenita, ¿vio? Lenita. No tiene respuesta, Mayuta, no tiene respuesta. Bacana Vaca tiene chupetes 18 quilates, le están detectando. Hay que investigar. No tiene respuesta, Fayuto. ¿Te das cuenta que no tiene respuesta? No, tenemos. O sea, ante la crítica de la oposición, ante cada crítica, una bicisenda, señor. No. Esto es una crisis peor que la del 2001. No lo tome tan así. Para comparar, yo le diría que póngale la. En el 2001, el país era como una papa caliente, ¿vio? Sí. Y ahora está mucho puré. Caliente. Sí, pero sí. El presidente dice que este es un país creíble. Pero seguro, Milciade, hoy se, por ejemplo, nosotros decimos, esto se va todo al carajo y la gente te cree. Bueno, hablando de eso, sí. ¿Por qué no sigue ese rumbo entonces? Bueno, pero volveré y seré Viñoni, acuérdese. Ante la prisa del gobierno porteño para aprobar el dictamen de urbanización de la Villa 31 en la legislatura, los vecinos salieron a la calle para que se escuchen sus voces. Y es una forma de manifestarse así para que puedan saber que los vecinos están enterando recién. La verdad que es un atropello, ¿no?, de parte del gobierno lo que nos está haciendo. Y bueno, esperemos hacer la lucha, ¿no?, para poder, que no hagamos, porque no solamente es la Villa 31, sino son todas las villas. Nos dicen que, bueno, va a urbanizarse, pero parece que no se va a urbanizar nada. Nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa y no sabemos qué hacer. Mucha gente no sabe qué va a pasar con sus viviendas, su esfuerzo durante muchos años y todo lo que la gente tuvo que aguantar durante años acá. Porque no es que un día para el otro levantaron sus casas y todo, fue con mucho esfuerzo. La verdad, todo parece que todo esto es un engaño del gobierno, nos quieren sacar a todos. Lo que más me preocupa es lo que nos quieren hacer pagar el terreno donde estamos ocupando, el lugar que estamos ocupando, ¿no? Después la luz y el agua, bueno, lo que nos corresponde pagar, pero el terreno, no sé cómo nos van a querer cobrar, o porque dicen que nos van a cobrar por piso, nos van a cobrar el aire, nos van a cobrar esto, nos van a cobrar todo, no sé, eso tendrían que aclarar bien. Van a obligar a mucha gente que se tenga que ir por no poder aguantar todo eso. Yo diría, ¿no?, que acá el gobierno viene, para mí, directamente mintiendo a todo, porque lo que está haciendo es un pantalla y que hay mucha gente que no sabe nada, no informó nada a nadie, directamente está mintiendo a todo. Más información, pero que sean ciertas, no que dice que porque tenemos el proyecto, no, que lo que se diga se cumpla. Solamente vienen, te dejan papeles y no saben qué informarte, no te saben cómo explicarte qué es lo que van a hacer el día de mañana, ¿no? La situación social y económica del país está que se derrumba, tenemos inflación, déficit fiscal, congelamiento de sueldos. Y no es justo lo que está haciendo el gobierno con nosotros, nos está sometiéndonos psicológicamente. Esto es maltrato hacia los habitantes de la Villa 31. No es justo, se supone que tenemos que mejorar, pero sin embargo estamos empeorando. Vivimos de nuevo en el barro, vivimos de nuevo sin luz, sin agua. Esto es una injusticia, es una manera sutil de expulsarnos de acá de la villa. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado al Banco Mundial 194 millones de dólares para iniciar un proceso de urbanización acá en la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica. Los vecinos dicen, no nos están tomando en cuenta, no nos están escuchando, como establece el proyecto. Se iban a crear 2.500 viviendas en lo que era el terreno de YPF. Ahora parece que son 1.200. Digo, Milciades, usted acá. Sí, bueno, esto nosotros lo seguimos muy de cerca. Hemos hablado varias veces de lo que es el proceso de urbanización, esto que empezó con una ley en el año 2008, 2009, la 3343, que el gobierno últimamente intentó ponerse en movimiento y quiere llevar adelante un proceso que a lo que apunta, como le hemos dicho, es a la famosa palabrita, la gentrificación. ¿Qué sería la gentrificación? ¿Sí? La gentrificación, como que el mercado se encargue de expulsar a los que menos tienen y que el mercado, los desarrolladores inmobiliarios avancen sobre los terrenos que por la fuerza no pudieron expulsar. Yo quiero decir, es una formalidad engañosa, es como que la ciudad formal expulsa a la ciudad informal. Exactamente. Entonces vos llegás con inversión, con infraestructura y demás, eso te levanta los costos, te aumenta los costos, pagás impuestos, pagás servicios, te
tenemos, eso aumenta, destroza la economía informal, y te empieza a expulsar. El valor de la tierra aumenta, la renta aumenta. Bueno, eso es lo que va sucediendo. En el barrio Padre Mujica, en la Villa 31 y 39, hay muchísima bronca entre los vecinos porque no se los consulta para sacar el dictamen que dice cómo se va a llevar adelante el proceso de urbanización. Y acá yo hago una pregunta. ¿Quién tiene que estar conforme con el dictamen? ¿Los habitantes del barrio o los funcionarios? Un dictamen que va a dar cuenta de cómo se va a llevar adelante un proceso de reurbanización de un barrio. ¿A quién tiene que satisfacer? ¿A los funcionarios o a los habitantes? Y no hay duda. Bueno, a los habitantes del barrio. A los habitantes. Que son los beneficiarios de una política pública. Claro, claro. Si sos beneficiario de una política pública, tenés que ser consultado sobre esa política pública que está focalizada. Consultado y que te den bolilla. Que te den bolilla. Que sea tomado en cuenta. Sí. Y el otro tema. Algunos podrán decir, bueno, la victoria da derechos. El triunfo de derechos, otra vez la victoria no da derechos. Pero resulta que el macrismo podría decir, bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos avalados por el 51%, sí. Entonces hacemos lo que queremos porque el 51% nos acompaña. Yo quiero recordar a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires que en la Villa 31, en la Villa 31 perdieron todas las elecciones. No ganaron una sola elección. O sea, el pueblo de la Villa 31, la Villa 31 le dio la espalda siempre, reclamando por los mismos temas. Entonces, escúchenlo, muchachos. Escúchenlo y no hagan lo que quieran. Bueno, volvamos a por más. Roberto, no sé en cuánto estará el dólar ahora, en este momento, la verdad no sé, porque tengo el celular en la campera, no sé nada. Uno hace el programa medio a ciegas y es increíble, ¿no? No sabemos claro. Quién puede ser hoy el ministro de Economía. ¿Quién puede ser el ministro de Economía? ¿La situación política crees que esto va a tener un impacto en la situación política? ¿Crees que va a haber un cambio de gabinete? ¿Que esto puede solucionar algo? Y bueno, evidentemente en este esquema no pueden seguir. Tienen que producir algún cambio de política o de gabinete. Digo, insisto, con el tema de la tasa de interés en el 60%, la ruptura de la cadena de pago y la ruptura de la cadena de abastecimiento. Evidentemente esto así no tiene rumbo. No tiene rumbo. Porque si acá vamos a estar en esta zaranda hasta dentro de un mes, que a lo mejor le den 3.000 millones de dólares por ahí, porque esto es lo que está pautado, digo, esto en este esquema tiene que producirse un cambio y tiene que haber una discusión. Y por el otro, me parece que el resto de la oposición está hoy discutiendo. De hecho, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, Marcos Peña dice que se reúnen con ellos, que discuten, que el presupuesto lo están discutiendo, que sí, nunca. Sí, pero ayer los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones, participó la CGT, participó Massa, y dijeron un montón de cosas de llegar a un presupuesto distinto al que tiene el gobierno. También nosotros como economistas, yo no estuve porque, bueno, justo coincidió que podía aprovechar un poquito la semana más corta, economistas del la provincia de Buenos Aires, nos reunimos con los diputados del Frente para la Victoria a discutir el presupuesto. Hoy se está discutiendo. Digo, a ver, la foto de Macri con Paolo Roca no ocurre en cualquier momento. No, claro. Ocurre en un momento de mucha tensión con un sector del empresariado nacional y donde los trascendidos del enfrentamiento de Macri con Roggio y con Techín, o del grupo Sogman, son claros. Entonces esto no está ocurriendo en cualquier momento. En este momento hay tensiones. Ahora, el gobierno hoy no puede seguir parado en exclusivo respaldo de una supuesta coalición internacional, como si nosotros fuéramos un protectorado que lo sostiene. Digo, esto no va. Ayer le quedó claro al presidente que no. El presidente sale a la mañana, dice, ya tenemos toda la plata, tenemos toda la deuda. Le dijeron dólar a 35. Entonces, digo, me parece que acá hay una tensión muy grande y me parece que es necesaria una discusión muy profunda. Y por el otro, insisto, con las áreas metropolitanas. Cuidado con las áreas metropolitanas. Hay ruptura de las cadenas de abastecimiento y de pagos. Cambio, 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 ahorita. Cambio. Bueno, autocambio, los que el cambio se llevó. El 28 de julio del año 1805 se aplica la primera vacuna como medida terapéutica para luchar contra la viruela. A partir de allí y con el correr de los años,
se elaboró un calendario de vacunación que fue completado por los gobiernos del siglo XX y siendo uno de los más completos del mundo en el año 2015 al incorporar y aplicar de manera gratuita 18 vacunas para todas las poblaciones y dos más exclusivas para personas que habitan zonas de riesgo. El presidente Mauricio Macri, pensando en todos los niños del país, decide suspender por tiempo indeterminado una dosis de la vacuna de meningitis. Ningún gobierno en la historia argentina eliminó vacunas del calendario, pero nuestro presidente las elimina porque los nenes lloran mucho cuando los pinchan. No, pero hay que decir otra cosa. ¿Qué decimos? Soy optimista. Si yo les decía a todos ustedes hace un año que todo esto que sucedió en pocos meses iba a pasar, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Vos decías que está en riesgo la democracia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una ruptura de Estado de Derecho desde el momento que se rompe la presunción de inocencia. Esto se ve en la causa de los cuadernos y en otras, pero en esa se ve más palmariamente. Se rompe la garantía del debido proceso, ¿sí? Y se rompe el derecho a la legítima defensa. Son todas garantías constitucionales. Y ayer hubo un fallo donde es imprescriptible. Imagínate que si vos matás a alguien, asesinas a alguien, es prescriptible. Ahora, un delito de corrupción es imprescriptible. Una cosa increíble. Digo, ¿por qué digo esto? Porque hoy, en la causa de los cuadernos, lo que se ve que lo único que buscan son nombres. Uh-huh. ¿Viste cuando la dictadura agarraba una agenda? Sí, en esas épocas las agendas eran de papel. Sí. Y torturaba para sacar nombres. Digo, es muy fuerte que alguien, cualquier ciudadano, no importa si fuera malo, bueno, no, lo saquen de su casa en la madrugada, que es el momento mayor indefensión. El tipo está solo, está durmiendo, lo sacan, lo tiran a un calabozo. Entonces, y lo acusan. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, ¿de qué me acusan? Bueno, alguien dijo que usted pagó una coima. No, está bien, tráigame las pruebas, materiales, documentales. Ah, no, mirá, si vos no cantás, no salís. No, es la tortura. Digo, la tortura y además, cualquiera puede ser involucrado. Sí, total, vale cualquiera, todo. Cualquiera, digo, vale todo. Vale todo. ¿A alguien no le gusta lo que uno dice? Che, vos a este lo conocés, sí. Bueno, tráiganlo. Pero no, ¿y cómo? Nunca se puede imputarle a alguien un delito y después abrir que el expediente está en secreto de sumario. Cuando vos pones el expediente en secreto de sumario es porque no estás reuniendo pruebas. De loco. Arecho, esta semana fue, bueno, tremendo. Ahora es riesgoso el camino que corre el Poder Judicial, porque recorre el mismo camino que los militares en los 70. Absolutamente. De ser un brazo ejecutor de ruptura democrática, de ruptura de Estado de Derecho, a rogarse quién es honesto y quién es corrupto en la Argentina, a dedo, y una crisis de este tipo va a ir también sobre ellos. Así es. Digo, yo un así último... Sí. Siempre hay que recordar que Pinochet gobernó 17 años en Chile. Se murió en la cama y fue enterrado con honores. Videla gobernó 5 años nada más. Se murió en la cárcel y nadie sabe dónde está enterrado. Digo, eso tienen que recordar la historia, las diferentes grados de la historia argentina. Esta semana tremenda, ¿no? Nadie le sacó el bastón y la banda presidencial. Pero guarda con todo eso. Sí, le quisieron intoxicar. En Morón la semana pasada tiraron abajo un busto de Néstor Kirchner. Votó el Consejo Deliberante. Yo ahora digo, muchachos, vayan a reconstruirlo porque Bonadío dijo que la investigación es del 2008 al 2015. No, ahora cambió. Ah, no, pero cuando tiró era del 2008 al 2015, ¿no? Después dijo que era impresidente. Bueno, muchachos, por favor. Sí, pero todo ese tipo de cosas en Argentina, así como vos bien señalabas lo de la movilización universitaria. Cuidado con ese tipo de cosas porque en Argentina esto no es tan sencillo. Así es. Sí, acá pasó algo así como el peronismo, digamos. Y no es tan sencillo. Y no sé, puedo equivocarme. Bueno, ¿no? Basta. De esto no te puedes equivocar. Tenemos un momento clave del programa. No se va a equivocar. ¿Pasaste bien? Sí, claro, por supuesto. La pregunta. No. La pregunta. El tipo.
tipo de las ciencias exactas. La pregunta. Es un hombre de las ciencias exactas y de la política. Dato duro y precisión. Dato duro, precisión y un poco de retórica. Necesitamos saber, que nos cuentes, cómo fue tu primera vez. ¿Cómo fue mi primera vez? ¿Cuándo y cómo fue tu primera vez? Mi primera vez fue a los 14. Con una compañera. No, que... no, 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 no. Así no se puede. No, no, no. Yo ya estaba embalado, me ponía contento. No, no, tanto no, tanto no. Yo voy a llegar a la conclusión que todos nuestros invitados son sexópatas. Sí, sí, bueno, las mujeres, los hombres, todos piensan. No, ¿cuándo fue la primera vez? Pero que esa es una primera vez. Bueno, no, pero la pregunta es: ¿cuándo fue la primera vez que te conmoviste que, con la cuestión social? Y de muy chico, porque, a ver, yo me crié en un hogar que mis viejos eran peronistas. Entonces, mi vieja era jubilada bancaria, entonces íbamos, que era muy emblemático en los 60, a Mar del Plata, al hotel de Servicios Sociales Bancarios, el sindicato. Entonces íbamos en el tren y mi vieja me decía, sí, yo tendría, pobre pibe, ¿no? Yo 7 años, y mi vieja me decía, ¿sabes vos por qué vas a Mar del Plata? Por Perón y Evita. Porque el hotel y el gremio, y ya te cagó la vida. Listo, claro. Entonces vos te conmovías, empezaste a conmoverte en la defensa de las instituciones y lo que defendía. La protección social, qué sé yo, digo, el policlínico bancario, la cosa. Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de ahí empezabas a pensar una sociedad integrada. Mi familia era clase media baja, qué sé yo. Y a partir de ahí empezaste. Lo que pasa es que yo me crié en una época que la crisis social no era tan palpable, digamos. El hombre de la calle en ese momento era, no sé, el viejo Matías de la canción de Víctor Heredia, ¿viste? El tipo que estaba en la estación. No era lo que vos empezaste a vivir después. No la marginalidad. No la marginalidad, pero... Y además yo fui a escuela pública, a la escuela primaria, estábamos todos integrados, todos conocíamos el mar, digo. Alguno iba una semana, otro iba en 3 meses, pero no había esa cosa así tan... Pero después empezaste a sentirlo... Ya de más grande, ya como adolescente, cuando había pibes que por ahí no podían ir a bailar, cuando se empezaba a expresar en esas cosas, ¿no? O por ahí ir a comerte una pizza, yo estudié en el Pellegrini a la noche y los viernes a la noche eran irnos a comer una pizza y por ahí había que juntar unos mangos para el que no llegaba. Digo, ojo, no es lo mismo que está pasando hoy, esos eran los problemas. Y ahí empezabas a conmoverte y tenías la necesidad de ayudar. Pero porque tu viejo te habían cagado la cabeza. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, gustazo. Lo hemos hecho. Muy bien, lo bueno, hemos pero hecho al final bien. No pude contar lo de la compañera inglés. Bueno, ahora. En el próximo programa. Ahora vamos a tomar medidas. Sí, sí, sí. Bueno, escúchame. Esto ustedes saben, lo pueden ver por 360 TV en todo el país, naturalmente. Pares TV, los compañeros de Luján. Giramundo TV en Mendoza. Nos pueden buscar, sí. Bueno, por supuesto, Urbana TV. Urbana TV, primer canal villero de la patria. Lo pueden ver en el barrio, naturalmente, en el cable, en YouTube, en todos los formatos posibles. En todos los formatos posibles pueden ver este programa que hemos llamado... Humildemente. Porque, claro, sabiendo... y previendo quizás el ruido que puede llegar a hacer algo cuando se cae. Hace casi 2 años. Lo llamamos Estridente Sonoro.